agua está que flipas el agua de buena. Está buenísima, me estoy echando. Y eso no es bueno. Bueno, vamos a meter las cocinas. 4 tapones de este y el contenido del polvo de la isotónica que llevo hoy. Y vamos a llenar primero el agua para tener claro el punto de agua que la vamos a llevar. Con la calor que hace, por lo menos hay que llenar casi entera, porque hace mucha calor. Así que vamos a echarle los polvitos mágicos. Esto nos va a dar sales y energía, ¿vale? Los 5 horas, hay un poquito más de 4 tapones aquí, le he puesto un poquito más. El 5 horas nos va a dar la chispa, el puntito, ¿vale? Un tapón, 2 tapones. ¡Qué práctica, eh! 3, 4, va, un poquillo más de regalo. Venga, casi 5 tapones. Venga. Vale, la isotónica la tenemos montada, ahora ya con el movimiento se irá lo que es la... ya está, ya se mezcla todo, ¿vale? En un momento, esto ya no la guardamos. ¿Habéis visto qué método para meter la botella? Botas y ya entra, porque como tengo aquí pañuelos, le cuesta un poco más bajar. Vale, listo. Guardamos los botes, no se tira nada. No guardamos los botes. He empezado antes un... aquí se me ha caído. He empezado un G que digo aquí. Para la subida esta de aquí de las agudas, digo, es que era cabronceta, bastante inclinado. Digo, ah, hostia, vamos a empezar un gel. No le tomo un tercio, no me tomo mucho, pero... para darle un poco de vidilla, porque es que si no te... hostia, es que te mueres ahí, ¿eh? Vale. Esto, ponemos el agua. El agua ya sola. Bueno, ya lo lleno antes. Ya está bastante. Es mucha. Vamos a ir un poco pesados, pero bueno, botará un poquito la bajada. No va a ir lo ideal porque bota mucho la mochila. Ya es un litro más o menos lo que llevamos y bota, se nota. Pero es que ya está chungo. Entonces, por no entretenerme en llenar otra vez, en pasavés otra vez, pues ya lleno aquí y se acabó. Pero vamos, que en realidad habría que llenar abajo en pasavés, aquí llenar menos. Pero bueno, da igual. Vamos a ir tranquilos. Ya le hemos quitado todo el gas, el aire. Y ya está, nos vamos.